porque esto no es mío, es de la comunidad, pero sí exijo respeto y que me las cuiden, ¿verdad? Don Orlando, sobre esas amenazas, ¿usted ya puso denuncias o algo así por el estilo? Yo lo mandé para atrás. Yo todo eso se lo mandé a él. Al comité ejecutivo, sí, comité del partido. Ejecutivo. Yo no tengo que ver, yo no puedo decir quién me la mandó. Porque yo mandé la nota que me habían mandado, ese muchacho, yo la devolví. Y por amenazas no permitía que me... Ahí me mandan a decir un montón de cosas, ya están allá, yo solo mandé a la casa. ¿Pero amenazas de qué tipo? ¿Y de quién? De ahí está un documento que me mandaron, que me mandé, ahí lo tiene esa señora. Yo no estoy revocando nada, yo le devolví que no me, no podía permitir, porque aquí tengo 1.500 estudiantes y no podía poner en juego los estudiantes. Resulta que me hablaron por 150 personas y después me dijeron, no son 150, son 400. Para 400 no tengo la capacidad.